Muy buenas. Hoy en Revista del Motor hemos traído a nuestras pruebas al Audi A6 y lo hemos traído en una versión TDI, la más potente que hay en la gama, que es el biturbo con la línea de acabado Competition. Esta línea de acabado es exclusiva de este Audi A6 y eleva tanto las prestaciones como el aspecto, como el tacto dinámico del A6 a cotas ya muy altas. De hecho, por prestaciones rivaliza directamente con el S6. Veréis, lo comparamos con el S6 por una razón fundamental, que son las prestaciones. El S6 tiene unas prestaciones muy destacadas, un motor de 4 litros, turbo, con 450 caballos, el cambio es S-Tronic de 7 velocidades, tiene unas prestaciones brutales, con 250 km por hora de velocidad máxima, una aceleración de 0 a 100 en 4,5 segundos, coche muy muy rápido. Bien, pues el A6 biturbo TDI no le queda muy lejos. Tiene un motor de aluminio de 3 litros V6 turbo que desarrolla 326 caballos, 124 caballos menos, pero en condiciones de máxima aceleración puede llegar a dar 20 caballos más, hasta los 346 caballos durante cortos periodos de tiempo. Eso nos va a permitir tener una mayor prestación. Además, es un coche que tiene la velocidad autolimitada también a 250 km por hora y la aceleración es un poquito superior, es de 0 a 100 en 4,9 segundos. ¿Merece la pena pagar 14.000 euros más por tener un S6? A nosotros nos parece que no. Medio segundo, 14.000 euros. El A6 biturbo TDI además es más ligero, viene también con suspensión neumática igual que en el S6, suspensión neumática deportiva. Si bien es cierto que en vez de tener una caja de cambios S-Tronic de 7 velocidades, tiene una Tiptronic de 8 velocidades, que a nosotros particularmente nos gusta más. Y nos gusta más porque es tan rápida como la S-Tronic y además es mucho más confortable, porque en las maniobras a baja velocidad hay ausencia total de brusquedades. También el sistema Start-Stop funciona mucho más refinado en el A6 Biturbo TDI que en el S6. Dicho esto, bueno, podéis ver las fotos del interior y las imágenes del vídeo. El interior es muy parecido al que podemos tener en el S6, salvo los anagramas. Por dentro son prácticamente dos gotas de agua. Por lo tanto, entendemos que el S6 está muy bien, pero que el A6 Biturbo TDI es un S6 TDI, porque ofrece todo lo bueno que ofrece el S6, pero además con el consumo de un diésel. El A6 tiene unas dimensiones
ya respetables. Estamos hablando de un coche que roza por muy poco los 5 metros de longitud. De hecho, mide 4,9 metros de longitud, 4.933 milímetros. Es por muy poco un coche de menos de 5 metros. En cuanto a la capacidad interior, podemos decir que es un coche grande, bien orientado a la comodidad y a la confortabilidad, porque además de ser grande es un coche que es muy habitable. Además tiene un maletero de 530 litros, que no es de los más grandes del segmento, pero que nos va a dar una capacidad muy grande de almacenaje. Bueno, aquí estamos en la parte trasera del A6 Biturbo TDI. Como veis, incorpora el paquete S-Line, asientos deportivos, y atrás también con este guateado en cuero, que la verdad es que le da un aspecto también deportivo y muy lujoso. Como veis, el asiento está colocado en mi posición de conducción y tenemos espacio de sobra para poder tener las piernas alejadas del asiento. Importante, con el asiento más bajo, en la posición más baja posible, podemos meter los pies debajo del asiento. Es verdad que quedan un poco justos, pero bueno, yo tengo un par de portaaviones ahí, bastante dignos, y a mí me caben sin problemas. En cuanto al confort de las plazas traseras, es mucho. Tenemos un climatizador bizona para ambos pasajeros. Tenemos también una cortinilla que podemos, la cortinilla solar, que cubre bastante área de la ventanilla. Luego tenemos salidas tanto en la parte central de la consola como en el montante para el aire acondicionado y la calefacción. Y tenemos dos puntos de luz y de lectura para estas plazas. Además, tenemos huecos como estas redes que hay en los respaldos de los asientos delanteros, y los típicos posavasos, con nuestro kit de primeros auxilios disponible. Esas son las condiciones que se van a encontrar los pasajeros. En esta versión, además, tenemos un techo que está forrado en alcántara con un pospunte, con el pespunte que se nota aquí, que se monta a mano y da una calidad bastante importante. Luego tenemos una altura bastante buena al techo, a pesar de que esta unidad lleva el techo solar y que el guarnecido es más bajo de lo normal, tenemos un par de centímetros y bueno, con 1,90 a lo mejor estaríamos más justos, pero cabemos bien. Además, el reposacabezas queda bastante bien a la altura idónea para poder viajar cómodamente y sin problemas. De hecho, voy a ponerme en postura de viajar. A ver. Sí. Francamente, muy cómodo. El Audi A6 Biturbo TDI es un coche dinámicamente muy competente. Fijaos el compendio de tecnologías que tiene para dar ese comportamiento tan deportivo. Tracción 4, suspensión neumática, y además suspensión neumática deportiva. Tenemos además llantas de 20 pulgadas con neumáticos con perfil bajo, solo 40 de perfil. Tenemos además una dirección muy directa que prácticamente se mueve al animón. En cuanto le decimos mete el morro ahí, el coche sigue fielmente la trayectoria. Y la única pega que tiene este coche es que cuando buscamos un poquito el límite tiene una clara tendencia sobreviradora, es la trasera se vuelve un poquito nervioso, pero
no hay nada que la tracción 4 pueda solucionar. Y es que aun cuando tenemos ese pequeño sobreviraje, no tenemos más que darle un poquito de gas para que nuestro diferencial electrónico haga de las suyas y coloque el coche donde debe. Uno de los aspectos que más nos ha gustado del Audi A6 Biturbo es la entrega de potencia, que lo hace de forma muy suave. Incluso cuando le aceleramos a tope, el motor ofrece siempre una potencia plena y suave y muy lineal. Ya no es que acelere muy bien, porque acelera muy bien, sino que recupera fantásticamente. Y eso, en un vehículo que está orientado hacia el viaje en carretera y ya sean autopistas o secundarias, está muy bien. Por ejemplo, para realizar un adelantamiento en un pispas. En cuanto a los consumos, este motor tiene un consumo medio homologado de 6,2 litros. Nosotros, en condiciones normales, de manejo normal del vehículo, dentro de los límites de velocidad, hemos medido un consumo medio de 6,7 litros. Buscando un poquito la deportividad, acelerando con más decisión y afrontando las curvas con mayor revoluciones, hemos medido consumos en torno a los 8,7 litros. Siempre conducción deportiva y buscando la máxima aceleración. En cuanto al modo eco, hemos conseguido consumos en torno a los 6,5 litros, un poquito menos que el consumo homologado. Es un motor muy sensible al acelerador, pero es un motor que es fácil mantener unos cruceros bastante buenos con consumos moderados. Otro de los aspectos a destacar es el sonido del motor. El motor tiene un sonido muy bonito, muy deportivo, de motor gordo. Lo es un 3 litros V6, pero es un motor que no suena nada cuando está en velocidades normales, pero cuando le damos chicha, sale ese carácter deportivo y suena maravillosamente. Como conclusión, ¿para quién es este coche? Bueno, lógicamente para quien tenga 80.000 euros en el banco disponibles para comprarse un coche. Sin embargo, nosotros pensamos que además este coche ya no solo es para quien quiera una berlina deportiva muy rápida y ya. No, también es para aquellos que han pensado en comprarse un S6, que vale 94.760 euros y a lo mejor les tire para atrás el consumo o porque vayan un poquito más ajustados de presupuesto. El caso es que el Audi A6 Biturbo TDI te va a dar prácticamente las mismas sensaciones. Sí, el otro es otro motor, es otro sonido, otras sensaciones, pero una vez al volante es que te olvidas de que este coche es diésel. Y te olvidas porque es un motor que sube hasta las 5.500 revoluciones. Y suena así. Y corre muchísimo. Tiene un par motor brutal. Un coche que puede correr tanto como el S6.
Eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado este bólido diésel de Audi y os emplazamos a una próxima prueba por aquí mismo, en Revista del Motor. Hasta la próxima.